Bueno, un placer en este quinto torneo abierto de ajedrez de salto charlar con el árbitro principal, Nicolás García. ¿Cómo te va? Bienvenido una vez más a Salto. Gracias por la bienvenida, muy contento de volver. La verdad, la pasé bien el año pasado, así que este año por ahora seguimos igual. ¿Va todo bien el torneo cuando estamos por la mitad del mismo? Es decir, tres fechas disputadas, ¿todo bien? Bien, por suerte, digamos, dentro de las expectativas, que eran 80 jugadores que estaban jugando al torneo, va dentro de los tres torneos que hay, así que sí, dentro de las expectativas vamos bien y no ha surgido ningún problema en el torneo, así que conformes. ¿Ninguna queja, ningún, cómo te puedo decir? Porque a veces, no sé si te lo pregunté en alguna oportunidad, quienes no conocemos mucho de ajedrez, en muchos deportes hay, entre comillas, trampitas. ¿En el ajedrez se ha dado algún intento de que haya? Mira, el ajedrez parecería que no, pero tiene sus trampas y se presta a que haya problemas. En cuanto a la tecnología, por ejemplo, hay ese tipo de cosas, ¿no? Celulares, por eso durante las rondas pensadas no se puede utilizar ni manipular el teléfono, por ejemplo. Pues se pueden pasar jugadas, hacer trampas, ese tipo de cosas. O se te quejan, por ejemplo, por el pareo, para ver quién juega con quién. Te pueden quejar porque me toca fulanito y no menganito, ese tipo de cosas existen. Ajá, pero ¿y esas cosas cómo se resuelven? ¿Los teléfonos se los retenés vos antes de jugar? O... Mira, la Federación Internacional sugiere que tratemos de que a todos los jugadores se los retiramos, lo tienen la organización o el arbitraje, y después cuando terminan de jugar se les devuelve. En la práctica, y aparte en torneos que no son, por ejemplo, las Olimpiadas, que son tan importantes, se trata de ser un poco más flexible. Se apagan los celulares. Y al que se lo ve que está jugando y no terminó la partida y está manipulando el teléfono, pierde la partida. Porque eso ya es una reglamentación FIDE, no podemos... Esa tarea tuya, ¿no? De ir verificando todo eso. Claro. Así evitamos que estén apagados y que no lo puedan manipular ningún elemento electrónico, ni teléfono, ni nada por el estilo. Evitamos que haya ese tipo de suspicacias, por lo menos. Después, lo demás, me dijiste las quejas que suele haber en el apareamiento. ¿Y eso no viene ya predefinido, preestablecido, los apareamientos de acuerdo a los programas? Sí, digamos, en cuanto a las programaciones de pareos, se ha mejorado mucho. El que se usa ahora, que es el oficial de FIDE, es muy bueno y tiene todas las reglamentaciones que exige la FIDE, están computadas. Lo que sucede es que si uno, digamos, uno como árbitro quiere hacer alguna trampita, existe la posibilidad que uno que manipule el programa lo pueda llegar a hacer. Pero eso ya está de parte de ustedes. Claro, eso ya es desconfiar de la buena fe o de la honestidad del arbitraje. Pero digamos, existe la posibilidad de que haya alguna alteración. Por eso, por ejemplo, jugadores que no saben cómo son las reglamentaciones, de por qué se hace el pareo de esa manera, al desconocimiento, tienden a tener alguna duda, digamos, suponiendo que hay alguna mala fe, digamos, pero por desconocimiento, básicamente. Bueno, esperemos que siga todo así hasta culminar. ¿Y cómo lo ves vos, desde tu punto de vista de árbitro, el nivel, la calidad de este año del torneo? Mira, por suerte, yo me tocó estar el año pasado y este, y está siendo mejor la calidad, está mejorando la calidad de los jugadores. Hay varios jugadores titulados, digamos, hay tres títulos en ajedrez, ¿no? Maestro FIDE, maestro internacional y gran maestro, también en femenino. Y hay dos jugadores que tienen el título máximo. Hay dos o tres jugadores con el segundo título, que es maestro internacional. Entonces me parece que el nivel es muy parejo, ¿no? También hay jugadores que están cerca de ser maestros ajedrecísticos, así que conforme al nivel, y me parece que está bueno, va creciendo a todos los años. ¿Vos sos de Longchamp? Yo soy de Longchamp, sí. De 30 kilómetros de capital, digamos. Perfecto. ¿Y te dedicas a esto? ¿Esto es tu medio de vida o un gusto, un pasatiempo, un hobby? Yo en realidad soy profesor de ajedrez a nivel escolar, digamos, a nivel primario, enseño ajedrez. Y el arbitraje se fue dando como segunda profesión, digamos, alternativa. Primero como hobby, porque me gustaba, y ahora se está desarrollando como segunda profesión. Digamos, me estoy dedicando bastante. Bueno, me alegro mucho, sos muy joven, y que sea todo normal, por sobre todas las cosas. Gracias, esperemos vernos el año que viene.